¿Pero quién tiró acá? Mira esto. No, mira, necesito hablar con vos. ¿Qué te pasa? No sé, como que ya no siento amor. No sé, ya no me siento atraída a vos. Solo te veo como el papá de mi hijo, ¿me entendés? Ya no... Sí, o sea, pero es hacia vos. ¿Qué tiene que ver el bebé con eso? Bueno, o sea, eso era un ejemplo, o sea, lo de la atracción es un ejemplo, o sea, yo digo conexión, amor, sentimiento, es como que ya no, no sé, como que ya no siento nada. No sé qué andará. Sería raro que, ay, no sé, convivir así, ¿no? O sea, ya me están echando. Prefiero venir a visitar al baby y ya, o sea, what the fuck, que vos me estás juntando, yo no voy a convivir con nadie así. Me llevo el baby, yo me lo llevo a la mierda conmigo. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, aún así, yo quisiera, si me estás poniendo así ese plan y yo me voy, me voy a llevar el chico conmigo. Sí, o sea, ¡hello! Bienvenidos a un nuevo video, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy estoy un poco nerviosa. Miren, la verdad es que me siento un poco mal porque Augusto hoy va a sufrir mucho. Bueno, no solo hoy, también mañana, porque esto va a durar 24 horas. Ya vamos a hacer 24 horas de bromas extremas. Primero vamos a comenzar así de poquito a poquito y mañana, o sea, creo que ni ustedes se lo esperan, pero mañana él de verdad que le va a llegar una gran sorpresa. Solo se lo voy a decir. Mañana de verdad va a ser muy extremo. Ahorita es súper, súper temprano, así que ya van a ver la primera broma. Y miren, esto, o sea, es el momento perfecto para hacer esto, porque como yo estoy embarazada, él no puede hacer ninguna venganza. Para nada, no me puede decir nada, no puede hacer ninguna venganza. Así que ajá, es como que Nicole, tenés que hacerlo ya. Y ustedes forman una gran parte de eso, porque yo a ustedes les pregunté qué bromas debería hacerle a Gusto y ustedes se pasan. Yo de verdad quedé así, wow. Así que sí, chicos, muchas de estas ideas ustedes me la dieron, así que no me van a decir que qué mala sos. No, ustedes me dijeron. Así que bueno, chicos, comencemos. Antes que se levante a Gusto, él está dormido. Así que chicos, chicos, ahorita vamos a ir al gimnasio y siempre le preparo el desayuno a Augusto, pero aquí es donde viene la segunda broma. Miren, él siempre se toma un licuadito y le hago como un pancake. Yo creo que al licuado le voy a poner como algo picante. Ustedes saben que Augusto odia, pero odia lo picante. Tengo aquí la copita y voy a agarrar un banano. Tengo aquí una banana. De ahí le voy a agregar avena. Le voy a poner su proteína. Para agregarle como color, le voy a poner mantequilla de maní. Chicos, no les voy a fallar, chicos. Miren lo que encontré. Ok, aquí tengo el jalapeño. Y este pica, chicos. Yo uso mucho eso para cocinar. Yo creo que con dos. Y le voy a poner leche. Ok. Thank you.
pero esto se ve perfecto, se ve igual que siempre. Yo creo que la mantequilla de maní ayuda mucho. Lo voy a poner en una taza para que no se vaya a ver el color ni nada. O sea, igual, se ve bien, solo no vaya a hacer, ¿no? Lo voy a poner aquí para que no se vaya a ver. Sí, aquí no se va a fijar, se lo va a tomar de un solo. Y ahora le voy a hacer su pancake. Le voy a hacer el pancake normal porque yo no pienso cocinar dos veces. ¡Amor! Chicos, hoy es el siguiente día y ahorita Augusto y Zeus se están bañando juntos. Así que no sé si lo pueden escuchar, pero ahorita voy a poner un micrófono adentro del baño para que escuchen ahí. Y también le voy a quitar la toalla a Augusto. O sea, yo no sé cómo va a ser, pero yo le voy a poner la cámara ahí enfrente y va a tener que salir de una u otra forma. Así que ahorita voy a entrar así, casual. Voy a poner un micrófono y le voy a sacar la toalla. Él no va a tener ni idea. Creo que ni se va a dar cuenta que le pongo el micrófono. Pero se va a quedar como que, ¿por qué me quitaste mi toalla? ¿Me entiendes? Así que vamos a hacer eso, chicos. Ay, y también se viene la broma más fuerte. ¡Me toca! ¡Oye, te voy a con mi papi! Me voy a llevar esto. ¿Qué haces? ¿Me lo voy a llevar? ¿Pásame la toalla? No. ¿Eh? No. ¿Pásame la toalla limpia, amor? Ven a traerla. Dale, pásame la toalla también. Vení a traerla. ¿Pásame la toalla? Vení a traerla. ¡Chao! Amor, pásame la toalla, dale. ¡Chao! ¡No estoy! ¡Dale, baby! ¡No empecemos! ¡Dale, que vamos a bajar todo! ¡Vamos a limpiar! ¡No estoy! ¡Dale, va! ¡No estoy! ¡Pásamela! ¡No! ¡Cuac, cuac! ¡Pásame todo por tu culpa! ¡Dale, pásame eso! ¡Cuac, cuac! ¡Pásame todo! ¡Salí así! ¡No, dale! ¡Qué rico! No, 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 ¡qué rico! ¡Dale! ¡A ver, enseñanos un poquito! ¡El frío! ¡A ver, enseñanos un poquito! ¡Ven, mi amor! ¡Dale, amor! ¡Pásame ahí! ¡Ven! ¡Yo te doy permiso que enseñes! ¡Ven! ¡Dale! ¡Amor, dale, empecemos! ¡Ve, mi amor! ¡Tú vas a guardar ese video! ¡Ven, amorcito! ¡Dale, ahí, amor, sacame! ¡Qué tico! Bueno. ¡Dale, amor! ¡Baby! ¡Baby! ¿Voy a guardar el video? ¿Me vas a escuchar? ¡No! ¡Tú lo vas a limpiar! ¡Tú lo vas a limpiar! ¡Dale, amor, sacame! ¡Dale, nada! ¡Qué joder! Chicos, ha pasado como una semana desde que le hice la última broma a Augusto, o sea, la que ustedes vieron, la del baño. Y bueno, quise esperar unos días porque si no iba a ser demasiado obvio que iba a ser una broma. Pero chicos, ahora sí ha llegado el momento en que le voy a hacer la mejor broma a Augusto, de verdad. No se lo espera para nada, pero esperen, les voy a dar contexto. Hoy he estado así como que súper rara con él, como cortante. Como que así sin ganas, casi no he estado con él. Miren, yo soy súper cariñosa, yo soy como un chicle. Pero he estado como así como que normal, ¿me entienden? Así que no me ha dicho nada. No creo que sospeche algo, pero ajá. Le he dado como que eso para que pues sí va. Pero hoy sí le voy a hacer una buena broma, chicos. Le voy a decir que yo ya no
quiero estar con él, que lo voy a terminar. Ahorita él anda en una tienda comprándose un tinte porque se quiere pintar el pelo negro, no sé. Así que literal, el momento perfecto, ya va a venir, se acaba de ir. Así que lo voy a esperar, voy a esconder algunas cámaras. Hola, baby. No es tan difícil, solo le pones la cosa del tinte y ya. Acá, mira esto. No, mira, necesito hablar con vos. ¿Qué te pasa? Bueno, primero que todo, no vayas a gritar. Porque Seu está durmiendo. ¿Por qué voy a gritar? Y porque está durmiendo Seu. Y tampoco me vayas a decir nada grosero ni nada porque vos sabes que estoy sensible. ¿Ok? A ver. Ay, que no sé cómo decir. Es que nunca hemos tenido, no sé, que no sé cómo decirlo. Y bueno, es que yo no soy buena explicando mis sentimientos o mis emociones, no sé. No sé, como que ya no... No sé, como que ya no siento amor. ¿Y eso? Y no sé, son... No sé, es un sentimiento raro. O sea, no sé si es eso o qué, pero como que ya no... No sé, ya no me siento atraída a vos. ¿Bromeas? Es un papucho. Solo te veo como el papá de mi hijo, ¿me entendés? Ya no... ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Ve? Y no ¿Estás hormonal? No estoy hormonal. ¿Y por qué estás así? Nada, solo es algo que se ha venido acumulando y... ¿Pero ahora? Tenemos a un hijo y hay otro en camino. Pero eso no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? ¿Qué tiene que yo esté embarazada? ¿Y me estás diciendo que no sentís más nada por mí? Sí, o sea, pero es hacia vos. ¿Qué tiene que ver el bebé con eso? Si me decías, me voy a la mierda. ¿Y tu hijo qué? Bueno, ¿tus hijos qué? Y eso es la razón. No sé, what the fuck, los changuitos sin papá y mamá juntos, no sé. Todo porque te saltó la térmica, no sé qué onda que te agarró a vos. Y no es eso, y bueno, te estoy explicando cómo me siento. Bueno, o sea, no sé qué es, pero es que no sé qué es. Simplemente ya no... No sé si es como una chispa o algo, pero como que entre nosotros ya no hay esa conexión que había antes, ¿me entendés? No sé si porque ahora tenemos un bebé o no sé. Y a veces pasa, qué sé yo, a veces... Y a veces más el embarazo ahora que te agarró, capaz, qué sé yo, no sé. Yo escuchaba a doctores que dicen que a veces, no sé, como que de repente no sentís atracción por tu pareja, qué sé yo, pero sí, no sé qué sentís. Bueno, o sea, eso era un ejemplo, o sea, lo de la atracción... Es un ejemplo, o sea, yo digo conexión, amor, sentimiento, es como que ya no, no sé, como que ya no siento nada. Y no sé qué me pasa. ¿Y entonces? Y no sé cómo lo ves vos o qué pensás. Y no sé, últimamente también te sentí muy rara también, o sea, no sé qué onda con vos ni qué. Yo estoy puesto para el baby y bueno, sí, no sé, por el embarazo, o sea, supongo que te sientas así, pero si vos estás sintiendo eso... No sé, ma, necesito entender por qué, que si hice algo, si hice algo mal, ¿por qué me decís esto ahora? O sea, no entiendo nada. Estoy embarazada, esperando un nuevo bebé, tenemos un hijo, tenemos todo lo que soñamos y what the fuck, o sea, ¿qué onda?
Grabando, ¿no? Estoy grabando. Entonces, no sé. Te noto re rara, mal. No sé, ya te dije. O sea, ya te dije lo que tenía que decir. No sé qué más decirte. No sé, vos sabés que yo últimamente no quiero ni pelear, no quiero... Si vos sinceramente sentís eso, no sé, man. O sea... Tampoco es como que yo me voy a ir de mi casa y todo eso, o sea, no. No sé qué anda con... Pues sería raro que, ay, no sé, convivir así, ¿no? O sea, ¿ya me estás echando? No te estoy echando, yo solo dije que es raro que estuviéramos así, en esta situación. Sí, pero da igual, o sea, si no hay amor, entonces prefiero venir a visitar al baby y ya, o sea, what the fuck, vamos a estar juntos, yo no voy a convivir con nadie así, o me llevo el baby, yo me llevo la mierda conmigo. ¿Te vas a llevar a Zeus? Sí, obvio. Vale, si empezás así... ¿Cómo si te vas a llevar a Zeus? ¿Qué? ¿Por qué no puedo? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, aún así, yo quisiera... Si te está poniendo así en ese plan y yo me voy, yo me voy a llevar al chico conmigo. A Zeus se va a venir conmigo. No, ¿cómo te vas a llevar a Zeus? Sí, porque vos sos la que está decidiendo esto. O sea, what the fuck, yo no te he dicho nada ni nada, pero si vos te sentías así, yo me voy a llevar a Zeus conmigo, o sea... No sé, amor, encima estoy cansada de venir con esta estupidez. No es una estupidez. O sea, es como yo me siento. Yo te estoy diciendo las cosas calmando y no estoy peleando con vos. Está bien. Bueno, está bien. O sea, no voy a juzgar lo que sientas o qué sé yo, pero si así se terminará, yo me voy con Zeus. Zeus se queda conmigo. ¿No te puedes llevar a Zeus a gusto? Sí, obvio, ¿cómo lo voy a llevar? ¿Cómo te lo voy a llevar? No sé, sí, me vale, yo me lo voy a llevar conmigo. Que estés actuando así, justo. Además, Zeus necesita, o sea, más a su mamá. Ya tiene, ya cumplió un año, o sea, ya no, ¿qué tiene que ver eso? No toma teta hace como 4 meses. O sea, yo lo puedo cuidar mucho más. Claro que no. ¿Cómo puedes decir chico, eso? ¿Cómo cuidar a los chicos? ¿Qué? ¿Con tu mamá o con quién? ¿Y yo puedo? No, ¿sí? Vos encargate. Si estamos así, te va a encargar vos de tu bebé con tu familia y yo me voy a llevar a Zeus. ¿Cómo te vas a llevar a Zeus, Augusto? Sí, yo Zeus se va a ir conmigo. Zeus es mi hijito. No estoy peleando de Zeus. No. Sí. Bueno, no sé qué onda que te pasa, como tarra rarita, pero no me gusta, en serio, no me gusta. Si estás haciendo una broma o qué sé yo, a mí no me gusta. Así que yo me voy a dormir y espero mañana, no sé, mañana charlaremos. Me te traes un antojo que vos siempre andas pidiendo. Oh. Sí, chao. Es mentira, mi mamá, ni mentira. Mira, aquí tengo el micrófono. Es mentira. No, porque ¿sabes qué? Yo no siento amor, así que ya me voy. Yo no siento más nada. Amor. Ya no siento más nada por vos, yo me voy. Vení. Guarda, yo me voy a dormir con mi hijita. Vení. No, yo me voy a dormir con Zeus. Es mentira, mi amor. No, esta broma no me gusta. Perdón. No, a mí no me gusta. Perdón, mi amor. Era una broma para YouTube. Sí, pero pará un poco. ¿Cuánta broma me querés hacer? Ya, esta es la última, te lo juro. Sí, esta es la última. Pinky promise, pinky promise. Te lo juro por mi vida que es la última. Bueno, ahora me voy a pintar el pelo, entonces están hinchando los huevos ya. Sí, hola. ¿Ya te diste cuenta de ninguna? Así como me tuviste bromeando todos los días, se viene aunque sea una broma mía. No me gusta la broma. Igual que puede haber que tengo plata. No da. Bueno, chicos, se logró. Amorcito, ven. Ven, ¿te enojaste? Amor. Mi amor, ya no te voy a hacer más bromas. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Recuerden darle like y suscríbanse a nuestro canal.